Tomando posesión de lo que es el nuevo jefe departamental y su jefe aquí en la ciudad de Villahuay. Sí, estamos acá justamente en Villahuay por el recambio que ha habido de la cúpula de la jefatura. Comisario el doctor Resonado hizo ese recambio que era su jefe. Bueno, está yendo el comisario mayor Randisi, quien va a ocupar el cargo como director de logística en la jefatura de la Exacto. Usted me preguntaba si había habido cambios dentro de la cúpula provincial. Bueno, en esta época del año, en policía son normales. Cambios, los movimientos se originan más que nada por retiros, ascensos. Hay 5 cambios en las direcciones. Se le dijo una la va a ocupar ahí con el organismo. Y a nivel departamental son 9 departamentales que estamos cambiando de jefes. La de del cabo y la primera de Villahuay. Exacto. Demanda capacitación, demanda mucha actividad que ya se viene realizando la policía entre ríos. Sí, son ejes principales lo que es la capacitación. Cursos continuos, tanto en los ingresos para cadetes, para agentes y después en las jerarquías intermedias hasta llegar a la última jerarquía. ¿Está previsto nuevas promociones aquí? Ya que estamos aquí en la escuela de agentes, vamos a preguntarle por esto. Sí, casualmente hoy están de viaje, es que el fin de curso los estudiantes que tenemos acá en Villahuay, 130 agentes, que van a egresar allá alrededor del 20 de marzo. Y en abril estamos incorporando nuevamente a la comunidad de Camisaguay y en Rosario del Sara también tenemos de 80 chicas en el curso que están también finalizando en el mes de marzo. Y para cadetes, en el Colegio Paraná, estamos incorporando el día 24, estamos incorporando los solicitantes. ¿Presupuesto? ¿Cómo está la policía con respecto al presupuesto? Y bueno, la tecnología que avanza, el delito también avanza, no sé si va detrás de la policía o delante, eso bueno, usted lo va a decir, ¿no? Sí, creo que el delito va a un cambio, hay que estar a la altura de la modalidad de delitos nuevas, estamos en eso lo posible, por supuesto. Temas presupuestarios, por supuesto, hoy en día es manejar, es difícil muchas veces mismo por la situación que tenemos ahí, la situación que tenemos a nivel nacional, pero bueno, nuestro gobierno tiene los oídos abiertos y el respaldo del señor gobernador para que los cursos.